¿Cómo están? Espero que tengan un excelente día. Bueno, perdonen por una intro así, es que no tengo mucho presupuesto como para hacer una intro normal, como todo buen youtuber. Así que vamos a ver otro video de Lucas Varela, y si quieren una segunda parte de Aeropuerto, Alerta de Aeropuerto, de, ¿cómo esto? De Fran Gómez, déjenme en los comentarios, pongan segunda parte y listo. Y yo contento de hacer una parte. Denle un like a este video si les gusta y comenten qué les pareció el video. Aparte de eso, suscriban y activen la campanita, que estoy viendo que la mayoría de las personas que están suscritas no activan la campana y por eso no les llega la notificación. Si le hacen eso, le llega un cosito de igualdad, una tarjeta de igualdad y todos seremos felices. Así que por favor, suscríbanse, den un like y vamos a ver el video. Adiós. Esta es mi primera vez. Seguro que no me duele. Nada, loco, no te duele nada. Me dolió, me mentiste. ¿Por qué juega con mi sentimiento? Pero si no duele. Me dolió, me dolió. ¿Pero por qué pegaba? ¿Y si vos? ¿Y si vos, pues? ¡Ah! Ahora, pues, si la mano no. ¿Eh? Yo estoy pasando la mano, no. Ahora te paso el algodón. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Para acá! ¿Qué te pasa? Si... Está temblando, mira cómo está temblando. Quédate quieto, Viste, vos está temblando. Me está haciendo temblar el pecho, me hace temblar a mí. ¿Está bien? ¿Puedes seguir? Sí, dale, dale, seguí. Cuando te inyectan una aguja para sacarte sangre. Ay, no. César Petechón. Vamos a ver otro del mismo. Así que nos vemos en 3. Señores, esto es diferente. Estas son cosas que no debes hacerle a tu madre. O sea, si ella está contigo, no le hagas esto, pues terminarás con un ojo morado. Y no te dejarán salir a jugar con tu madre. Pero si todavía me falta el tenedor y el cuchillo. Yo soy tu empleado. Matías en pedo, mamá, Matías en pedo. Corta el reflejo, está en pedo. No, sí, corta el reflejo, no te vino. Matías en pedo, loco, mamá. Vení a casa. Mirá, Matías en cuatro, mirá, fíjate que Matías en pedo. Mirá, mirá. Matías en pedo. Qué buen cuatro. Ojalá la pusieran a ella en cuatro. Nea. Vamos con otro para que el video sea un poquito más largo. Un poco nomás, no tanto. Esto es, ¿qué pasa? O sea, ¿se acuerdan aquella vez cuando su madre le decía que van a comprar algo y en teoría, cuando se iban a Moreno, eran para sacarse sangre o ponerse alguna vacuna? Aunque ahora hay que ponerse una vacuna sí o sí por el tema este de COVID. Maldito COVID. Bueno, sigamos. Estábamos jugando a la pelota, pateé muy fuerte la pelota y rompí el vidrio, pero perdón, mamá. Bueno, está bien, perdón, está bien, está bien, está bien. Perdón, no pasa nada. Esta es mi mamá, literal. Esto hacía mi madre. O sea, hacía pasar que no te iba a pegar y tenía el cinto camuflado atrás con una hojota. Ay, o si no con una varilla. O con un palo. Eso de escoba. Eso dolía más. Me va a pegar. No me va a pegar. No, no me mientas. No, no, no. Pasa. Puerta. Mi hermano. El típico cinto camuflado, solo que ahora es una silla camuflada. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Dale, Lucas. Eso sí se llevaron al extremo, soldado. No, pasa, Lucas. Mi picha, la caga. ¿Y si tenía un cuchillo ahí? ¿Cómo voy a tener un cuchillo? ¿Qué es eso, amigo? ¿Tenía un cuchillo? La cara del chavo, como que a la mierda, voy a morir. Y la madre ahí, vení pa' que hijo de puta, no lavaste los platos. ¿Qué hace con el respaldo de mi cama? ¿Qué pasa, Luca? No tengo nada. ¿Qué hace con el respaldo de mi cama? Con razón el chabón está... No, como esto, soporta las cachetadas. Si no tiene un respaldo de la cama. Se cae todo el rato la cama, pobrecito. ¿Respaldo de mi espalda, no?
molesta. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si quieren una segunda parte de Aeropuerto Argentina o de Lucas Varela, abajo en los comentarios, si quieren, pongan Lucas 2, ¿no? Y, o si no, pongan Frank y 2, para yo saber que quieren una segunda parte. O si quieren, vamos a ver unos cuantos gritos de... Bueno, vamos a ver gente, gente que se hace boleta, literal. Gente chap mierda. Así que nos vemos en la próxima, cuídense. Y el show se termina, nos vemos. Perdonen que los moleste. Es que yo estaba viendo por YouTube que ninguno de ustedes se suscribe. O sea, ninguno de ustedes aprieta la campana, no dejan like, no comentan, aunque esa es opción, ¿no? Pero eso sí, suscríbanse a este canal, que es un contenido no original, pero al menos les saca un poco la risa o hacen un gesto. Y eso para mí ya es conforme, aunque me miren solo 2 personas. Nada más. Los amo a todos. Pero sí que sí, suscríbanse a este canal, denle un like, comenten qué les parece el video y no se olviden de compartirlos y de apretar la campanita. Para así YouTube te dice cuando subo un nuevo video o si hago directos en Instagram, que ahí estoy haciendo directos casi todos los viernes. O ponerle que haga directos en Twitch, que por ahora no se confirma, pero más tarde lo haré. Así que nos vemos en la próxima, cuídense y que la fuerza los acompañe. Adiós.